Buenas tardes, comenzamos con el segmento deportivo. Como pasa cada 4 años, los aficionados al fútbol no podemos evitar la sensación de que el tiempo corre más rápido durante el mes del Mundial. Al de Rusia, que aparece, que empezó ayer, le queda un suspiro. 3 días hasta la gran final que enfrentará en Moscú a Francia y Croacia. Les Bleus han mostrado cómo el conjunto más rocoso del campeonato y su presencia en la final entraba en muchas apuestas. No tanto la de los arlequines, equipo revelación sobre el césped, pero que tras eliminar a Inglaterra se reivindica también en la sala de prensa. Creo que ganamos merecidamente. Fuimos mejor equipo, particularmente en la segunda mitad y en la prórroga cuando jugamos bien. Siempre encontramos una motivación extra. Nosotros siempre respetamos a nuestros oponentes y esperamos que nuestros oponentes nos respeten a nosotros. Quizás la selección inglesa o los medios de comunicación ingleses no mostraron suficiente respeto por el equipo nacional de Croacia. Respeto que merecíamos, particularmente si nos fijamos en los clubes para los que juegan nuestros jugadores. Esto pudo haber sido una motivación extra para nosotros. Nunca había llegado Croacia a la final de un Mundial. Lo ha hecho esta vez tras disputar prórrogas en los últimos 3 partidos, por lo que sus jugadores llevan en las piernas una acumulación de minutos que puede suponer una importante desventaja ante el cuadro francés. Les Blues juegan su tercera final. Perdieron ante Italia, la de 2006, y ganaron ante Brasil en 1998. En aquel equipo jugaba Deschamps, hoy al mando del equipo francés y con la posibilidad de convertirse en el tercer hombre que gana el Mundial como jugador y como entrenador, después de que lo hiciesen anteriormente Zagallo y Beckenbauer. Dispone para ello de diferentes formas de desplegar su fútbol sobre el césped, pero siempre partiendo de una máxima: el colectivo esfuerzo defensivo no se negocia. Francia es un equipo muy complejo de batir, por lo que Croacia necesitará de todo su talento, que es mucho, para coronarse por primera vez como campeona del mundo. CGTN en español.